Equivocada, yo estaba totalmente acordado del Skype. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotras en tan temprano. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Sí, habíamos combinado. La verdad que tenemos un lineamiento fuerte de tratar de hacer trabajo, teletrabajo desde la casa todos, así que bien alineados con las políticas sanitarias que está pidiendo el gobierno. Acá estamos. Así es. Bueno, ¿en qué consiste esta flexibilización laboral que se plantea por parte del Ministerio de Trabajo? ¿A quiénes le corresponden? Y sobre todo, ¿realmente ayuda a descomprimir la situación que estamos viviendo? Sí, mira, la realidad es que en estos días se han tomado un par de medidas que fueron interesantes. Previo a esta que estamos hablando del seguro de paro, ya se había previsto para la cuarentena, como ustedes saben, se está haciendo muy rígido en el tema de que todas las personas que hayan tenido contacto con los países de alta peligrosidad, que fueron definidos por el gobierno, pero también que hayan tenido contacto con gente que haya llegado de ellos, tienen que guardar una cuarentena. Y la verdad que en ese caso se hizo un decreto específico en el cual durante ese periodo de cuarentena las personas que están en empresas amparadas al Banco de Previsión Social van a recibir el subsidio por enfermedad, que si no se aclaraba, la realidad es que era una situación intermedia poco clara. O sea que ahí tenemos como una tranquilidad tanto para las personas como para las empresas durante ese periodo de cuarentena. Pero después tenemos algo que lo estamos viendo ya, que es el impacto muy grande que esta situación puede tener en determinados sectores de actividad. A la larga probablemente muchos más, pero hay algunos que muy inmediatamente se ven impactados. Pensemos en los comercios, yo que sé, todos los shoppings han cerrado, todos los comercios de los shoppings claramente se ven afectados y la gente no puede trabajar. Lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, bares, servicios culturales, agencias de viaje. Entonces ayer se hizo justamente una resolución en la que se hace más flexible el sistema de acceso al seguro de paro. Porque para los trabajadores mensuales, que muchos de estos trabajadores son mensuales, de los sectores que yo estaba nombrando, solamente podían acceder al seguro de paro en caso que durante un mes entero no tuvieran ningún tipo de actividad. Claro. En cambio ahora lo que se logró o lo que se intentó fue que si ahora tienen las empresas de estos sectores tienen que mandar a gente a seguro de paro, igual van a tener una cobertura. Las personas van a recibir lo que ganaron en ese mes, pero además de eso, por las horas de menos que trabajen o por los días de menos que trabajen, el subsidio por desempleo va a ser del 25% de lo que hubieran recibido durante esos días. O sea que en el caso de la persona que trabaja 8 horas, por ejemplo, si sus tareas se han reducido al punto que puede hacerlas en 4 horas y el resto de la jornada se va para su casa, el BPS le va a cubrir la mitad de esas 4 horas que no está trabajando y la empresa las 4 horas completas. ¿Es así? Correcto. Las personas terminan recibiendo como el 75% de la remuneración y en cambio en el sistema anterior podían terminar sin recibir nada porque en definitiva cuando se fuera a hacer la liquidación, si ya habían estado más de la mitad del mes trabajando, marginalmente ya no les quedaba nada para cobrar. ¿Sabes? Incluso hay una alternativa, perdón, para algunas empresas que estén en condiciones de poder hacerlo, que las empresas también pueden complementar el seguro de paro. Entonces podrían pagar algo como sueldo, el BPS pagaría ese 25% y algunas empresas que estén en condiciones de hacerlo podrían complementar el seguro de paro por el 25% extra más. Claro. Y eso no llevaría aportes al Banco de Previsión Social. Como Verónica. Eso ya ocurre, perdón, Verónica, el día de hoy, que las empresas pueden complementar la falta de ingresos que genera a veces la ida al seguro de paro. Sí, correcto. Eso es siempre es válido en cualquiera de las hipótesis y de ida al seguro de paro. Y además, la posibilidad de complementar sí tiene la limitación que si complemento hasta el 100%, no voy a tener que pagar aportes por ese complemento. Ah, si me paso del 100%, sí ya voy a tener que empezar a pagar aportes. Verónica, nos están llegando algunas dudas de parte de la audiencia, porque estamos ciñéndonos ¿no? al tema de y a la población que es dependiente. Son las empresas que tienen trabajadores dependientes. ¿Qué pasa con las unipersonales? Mira, tenemos una consulta que dice, ¿qué hacemos los que trabajamos en negro, que no tenemos seguro de paro, vivimos el día a día? También hay un chofer de Uber, que nos Luján de Belvedere, dice, ¿a los choferes de Uber les corresponde el seguro? No, claramente, o sea, la realidad, alguien que esté trabajando en negro, lamentablemente es parte de la economía informal que ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, pero que lamentablemente persiste.
y como esa persona sabe, no tiene ningún tipo de cobertura, porque si está informal, no ha hecho aportaciones, ya sea al Banco de Previsión Social o alguna de las otras cajas, y por lo tanto, lamentablemente, no va a tener ningún tipo de cobertura en caso de desempleo. También lo dice en el caso el de los independientes, es la misma situación. Acá estamos hablando, y es cierto, como lo decía, no sé, alguna de las personas que hizo llegar el comentario, esto es algo que ayuda o favorece a los empleados dependientes de empresas en el ámbito del Banco de Previsión Social, que estamos hablando de una gran mayoría de empleados del Uruguay, pero claramente no es una solución perfecta ni completa para todas las categorías de trabajadores del Uruguay. O sea, lo mismo le ocurre, como decía aquí un mensaje, al patrón de una unipersonal que tiene un solo empleado, su empleado puede tener el beneficio del seguro de paro, pero no así el patrón de esa unipersonal. Exacto, es correcto. Sí, el patrón de su unipersonal sí va a tener cobertura de salud y subsidio por enfermedad, pero no va a tener acceso al seguro de paro. Pero esto no es que sean reglas nuevas o diferentes, son las reglas normales y habituales que existen dentro de la actividad empresarial siempre, ¿no? Ni hablar. Acá lo que hubo fueron algunas reglas que de alguna manera desde el Poder Ejecutivo se trató de incorporar o colaborar con la situación de colectivos de trabajadores que era muy probable que fueran todos a seguro de paro y que quizás no tendrían ningún tipo de cobertura si no se hubiera hecho esta flexibilización, ¿no? Y en el medio de esta crisis, ¿cuál te parece que va a ser el siguiente desafío que va a tener que atender el gobierno en cuanto a lo laboral, después de esta flexibilización? ¿Qué es lo siguiente, el paso siguiente? Bueno, en realidad el gobierno está atendiendo a muchas bandas, está trabajando a muchas bandas porque hay algo muy, muy importante que hoy justamente salió, ya había trabajado la CONASAT, que es la comisión tripartita que se ocupa de estos temas y había sacado la exigencia de establecer un protocolo de temas sanitarios a niveles de las empresas. Hoy sale de vuelta una resolución del Ministerio que se enfoca mucho en los temas que son súper importantes de educación de los empleados, de tener todos los cuidados básicos, de monitorear quiénes están enfermos o no. Entonces, hay toda una parte que tiene que ver con salud ocupacional que la están encarando y fomentando y obligando a las empresas que hagan esfuerzos importantes en ese sentido. Después tenemos otra parte que tiene que ver con aquella gente que estuvo, como decíamos, ¿no?, que puede haber estado o en cuarentena o contagiada y la cobertura que se le da a esas situaciones de enfermedad. Tenemos esto otro que tiene que ver con el seguro de paro, pero realmente es muy difícil predecir hoy. Perdón, otro capítulo que es muy importante y que algo ha dicho el gobierno, pero en eso creo que el liderazgo lo tenemos que tener las empresas, es todo el tema de fomentar el teletrabajo, ¿no? Es claro que hay muchos sectores de actividad que lamentablemente es más difícil poder teletrabajar, pero sí se ha hecho una exhortación a que en las empresas haya la menor cantidad de gente posible y por lo tanto no hay una regulación específica del teletrabajo, pero sin embargo las empresas, muchas han acatado con mucha firmeza esto y hay muchísimos empleados uruguayos hoy trabajando desde sus casas. Y entonces ahí creo que después a la larga va a haber otro ámbito en donde el gobierno va a tener que de alguna manera regular o pensar. Estamos haciendo todos como un gran ensayo general en este sentido, ¿no? Verónica, ¿hay alguna herramienta a la que pueda echar mano el gobierno para darle algún colchón, algún respaldo, garantía o como se le quiera llamar a estos trabajadores que están en la informalidad o que no están cubiertos por el Banco de Previsión Social? Mira, sinceramente, eso es algo que ustedes deben haber visto, las conferencias de prensa que han estado dando. Entiendo que están trabajando muy fuertemente en eso y también porque hay una probabilidad, no sabemos cuán cierto o no, pero de que exista una obligación de una cuarentena obligatoria para todos en general, ¿no? Entonces eso va a implicar la detención de todas las actividades del Uruguay. Por 2 semanas quizás, o incluso podría ser más, y entonces ahí, digamos, es una situación un poco diferente a la de hoy, porque hoy hay sectores que están afectados, pero hay otros sectores que hasta que la economía no se vea afectada en su conjunto, siguen dinámicos y siguen trabajando. No, entonces, ni hablar que eso. La realidad es que esa es una situación que sé que la están estudiando y trabajando en estos días, y la verdad que es bien difícil ver cómo encarar la cobertura.
Por último, sí, Verónica, es cortito, ¿es previsible que aumenten las demandas por empleo irregular ante el Ministerio de Trabajo ante esta crisis? Cuando decís empleo irregular, ¿qué significa? ¿Gente que está en negro trabajando para una empresa? Claro, gente que está en negro trabajando para una empresa, o se prevé que haya un aumento de ese tipo de demandas por toda esta situación, gente buscando garantizar su situación personal. Mira, la realidad es que no necesariamente tiene que pasar eso. La tasa de gente en negro, como la estamos llamando así acá en este momento, ha bajado mucho a lo largo de los años. Por supuesto que subsiste y que es un problema que tenemos y que existe. No podemos descartar que sí, que hayan reclamos de esa gente, pero sinceramente pensemos que acá va a haber un impacto generalizado para los empleados en su ambiente personal y también para las empresas y su posibilidad de mantener esa cantidad de empleados que tienen al día de hoy. Entonces, sinceramente no tengo una evaluación hecha que me parezca que efectivamente vaya a incrementarse esa tasa. Bien. Muchísimas gracias, Verónica, por todos tus aportes, por dejarnos bien en claro cómo se va a aplicar esta flexibilización entonces para el ingreso al seguro de paro. Te mandamos un saludo grande. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Como veíamos más temprano, incluso están haciendo varios docentes y maestros y maestras el teletrabajo, incluso ellos. Claro, es que eso es lo que se... Bueno, incluso en el Parlamento. En el Parlamento, no, supuestamente van a hacer teletrabajo. Claro que sí. Porque es así, eliminaron las sesiones ordinarias. Si es necesario, pueden convocar a una sesión extraordinaria, pero hasta el 1 de abril queda suspendida toda reunión en el Parlamento. Sí, pero viste que Martín Lema dijo, por ejemplo, que el trabajo parlamentario va a continuar tomando todas las precauciones y se intenta promover justamente el teletrabajo. Ayer, por ejemplo, los taquígrafos de la Cámara de Representantes trabajaron desde sus casas. Mirá, entonces en el Parlamento también va a haber teletrabajo y así nosotros vamos a seguir conociendo a los parlamentarios, a los nuevos, a los que se están estrenando en ese rol, en esta sección que hemos de llamar Nuevos Parlamentarios. Escuela, liceo, facultad de agronomía y alguna otra cosa. No tengo ninguna formación específica, fui taximetrista durante unos 15, 16 años y a su vez, digamos, mi formación gremial y sindical fue alrededor de las cooperativas de producción y así llegué a ser secretario general de la Federación de Cooperativas de Producción, entre otros cargos que tuve similes. Abogado y escribano, me recibí el mismo día de ambas carreras. Terciaria, Universidad de Derecho. Soy de ocupación, productor de hortalizas orgánicas, comunicador por radio de los aspectos ambientalistas. Alcalde, fui dos periodos alcalde, electo en el 2010 y en el 2015. Antes de llegar al Parlamento yo ejercía en forma privada la abogacía y el notariado. Trabajaba en una empresa de fabricación de cerámicas rojas y ejercía la libre profesión del abogado. Soy de Paysandú. Vivo y soy de Pueblo Victoria, La Teja. Yo soy nacido en Montevideo, pero estoy vinculado a través de mi familia paterna al departamento de San José, que es donde voto hace muchísimos años. Soy de Canelones, de varios lugares de Canelones, pero siempre en el departamento. Que el hombre sepa que el hombre puede. Esperar lo inesperado. Que los más infelices sean los más privilegiados, en mi frase de cabecera. Adelante y con fe. En el Frente Amplio desde el invierno de 1983, lo dejo el sábado de la Semana Santa del 2007, y el PERI arranca por el 2012, y en esa estoy. Por el año 84 ya ingresé por primera vez a un comité de base, y desde ahí la militancia me fue llevando a lo social y a lo político siempre. He militado políticamente toda la vida, ¿no? Originariamente en el Partido Nacional. Y bueno, desde que conformamos el Movimiento Social Artiguista, en el Movimiento Social Artiguista y Cabildo Abierto. De toda la vida, nací en esto, en el partido. Mm,
No hay otra manera de solucionar los problemas de los seres humanos que esta, sin andar a los palos ni a los piñazos. ¿Nos guste o no? No, no hay una respuesta clara en cuanto a por qué la política. Si está claro, mi interrogante siempre de por qué no podemos vivir en una sociedad más justa y a partir de eso tratar de incidir en la realidad. Y la política, para mi gusto, es el mejor camino. Es un camino que clarifica, que te forma y que transparenta cualquier recorrido. Me interesó siempre la política porque de alguna forma es donde se decide la forma de organizar la sociedad y se deciden las normas que van a regir la vida en sociedad. Porque me parece la forma más concreta y más clara de poder transformar las cosas que del entorno, más allá del entorno principal o más próximo. O sea, me parece la forma de trascender y de poder arreglar problemas que no solo involucren a uno y a su familia y a los más cercanos, sino a toda la sociedad. El PERI nace para... Es otra manera de hacer política. Nosotros nos proponemos estar pensando en nuestra descendencia como buenos mamíferos, en nuestra descendencia. Vale decir, si me plantean de aumentar la deuda y pagarla al 2055, voy a sostener siempre que no, radical e intransigentemente, porque la va a estar pagando un niño que cuando nace hoy, a los 35, se va a tener que hacer cargo de lo que yo gasto. No, me parece mal. Soy un militante de izquierda, con el tiempo formé un concepto ideológico, me considero marxista y siento que el Frente Amplio representa, con mi sector lógicamente, lo que el pueblo, digamos, en su concepto de lucha y de superar determinadas cuestiones históricas, la sintetiza esa lucha en el Frente Amplio. Cabildo Abierto para mí es la síntesis de los partidos fundacionales y además recoge algunas ideas que también estuvieron en la fundación del Frente Amplio, que es la de darle carnadura al artiguismo. Por tradición y por convicción. Nací en una familia que era netamente blanca, tradicionalista del Partido Nacional, más de 120 años de servicio del partido. Y por otro lado, porque me di cuenta a través de la historia, de estudiar la historia y de ver los acontecimientos del país, que era el partido que me identificaba con la libertad, que me identificaba con los principios de igualdad y fraternidad, que eran los básicos para una persona que quiera su patria y que quiera su país. Por eso el Partido Nacional. Me encanta esta sección armada por nuestra producción, por Ceci Presa, que está recorriendo los pasillos del Palacio con Fede Perdomo, nuestro camarógrafo. La verdad que está muy bueno para irlos conociendo a quienes debutan en su accionar parlamentario. Por ahora van a estar suspendidas las sesiones hasta el 3 de abril las de diputados, tanto en el Pleno como en comisiones. Y lo que es el Senado, la primera que se suspendió fue ayer, miércoles 18, estaba prevista la primera sesión del Senado y fue suspendida y también lo va a hacer la del próximo 1 de abril. Sí, lunes o martes se habían reunido un poquito. Sí, se estaban reuniendo, pero llamaba la atención verlos. Obviamente que esta medida se va aplicando cada vez con mayores exigencias en los lugares donde se puede y están intentando hacer teletrabajo. Y la que de verdad nos puede contar cómo se siente la cuarentena. Y porque está haciendo teletrabajo en estos instantes.